Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy jueves 24 de mayo, una emisión más de su programa Historias de Nuestra Voz. Maestro Alberto Abrego, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, maestro Alejandro. Pues bien, muy contento aquí, terminando prácticamente el mes de mayo. Y pronto el ciclo escolar. Y pronto el ciclo escolar, ya casi, ya casi. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestras instalaciones, Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso, desde DGES TV, TV Aprendiendo. Y bien mencionas, es un programa más, Historias en Nuestra Voz. Y muy interesante, muy, muy interesante. Muy interesante. Que para conocer a nuestro invitado, vamos a presentar primero a los entrevistadores que van a tener hoy la fortuna de platicar con él. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo te encuentras hoy? Perfectamente bien. Lista para comenzar. Contenta. Y bueno, de este lado tenemos a Francisco. Ellos son alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6 y, bueno, se van a encargar de entrevistar a nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña un maestro, historiador, pero que además ha tenido cierta fascinación por la música, particularmente por una tradición muy de nosotros que es el mariachi. Maestro Carlos, muy buenos días, tardes, ya no sé ni qué hora son. Bueno, ¿Cómo te encuentras días, el día de hoy? Muy bien, gracias de estar aquí con la oportunidad de estar con ustedes. No, pues al contrario, gracias por permitirnos este pues experimento con los jóvenes, porque siempre es enriquecedor el platicar sobre una tradición tan nuestra como es la música de mariachi, pero además el tener cuestionamientos por parte de los jóvenes, que a lo mejor es algo a lo que no están tan acostumbrados, pues va a resultar, supongo, más enriquecedor todavía. Muy bien, pues adelante. Muchas gracias. ¿Quién empieza? Francisco. ¿De dónde es el originario del mariachi? Bueno, mira, los investigadores que han dedicado sus esfuerzos para checar la trayectoria del mariachi hablan de que es una tradición musical que viene de Occidente, es decir, de estados como lo que es hoy Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán principalmente. Y pues a partir de ese territorio se empezaron a expandir hacia otras regiones, pero digamos como una región nuclear en donde podríamos pensar que surgió sería esa, ¿no? ¿Y por qué decimos que el mariachi es mexicano? ¿El mariachi? Sí, es el mexicano. Pues bueno, es una adaptación que se hace de esta música en el siglo XX, cuando los primeros gobiernos después de la Revolución Mexicana deciden adoptarlo como la música que nos represente como país. Entonces decir el mariachi es mexicano y no decir el mariachi es jalisciense, aunque también lo es. ¿Hay mariachis en algunos otros países aparte de México? Sí, bueno, de hecho, debido a la pues difusión que tuvo sobre todo el cine mexicano en otros países, mucha gente de esas otras naciones decide adoptar ese género musical como propio, y de hecho tenemos ejemplos muy muy grandes en países como Colombia, donde incluso se habla de que algunas personas creen que el mariachi es de allá, a pesar de que pues bueno, no tienen todo el conocimiento acerca de la tradición y piensan que es el mariachi nativo de esa región, aunque sabemos que es pues de México, ¿no? Hay otros ejemplos, platicaba hace un rato acerca de cómo es que algunos gobiernos, incluso europeos, adoptaron en algún momento a la música de mariachi como la música oficial de sus países. Por ejemplo, en Yugoslavia, en toda esta zona de los Balcanes, en Europa, hay un mariachi, por ejemplo, muy reconocido que se llama Los Caballeros de Croacia, y que incluso hacen giras en la zona europea difundiendo el mariachi. Hay también mariachis en Japón, por ejemplo, hay un mariachi muy famoso allá que se llama Samurai. Y pues bueno, hay mariachis en donde menos te imaginas. Las últimas investigaciones que se han hecho han detectado mariachis en Egipto, por ejemplo, en algunas zonas de Asia. Es decir, ya el mariachi no solo es mexicano como tradición, sino que también se ha ido a otros países, lo han ido apropiando, ¿no?
¿Por qué los optamos por los instrumentos y hay algunos instrumentos que no son mexicanos y vienen de otros países como Francia o el acordeón y todo eso? Bueno, hay que recordar que la mayor parte de las músicas en general pues tienen como base cierta instrumentación. Nosotros, pues al recibir la influencia europea, en este caso por el lado español, pues nos llegan muchos instrumentos de cuerda. Y estos instrumentos a su vez, digamos, han sido mezclas o influencias de otras culturas. Por ejemplo, los árabes, que sabemos que también tuvieron una influencia en la península española, heredan también a los españoles algunos instrumentos, el alaúd, el oud, que le llamaban, y que bueno, después irán evolucionando, que van a ser traídos por los españoles a América, y que aquí van a ser adaptados y adoptados como instrumentos propios. Pienso, por ejemplo, en esta que le llaman guitarritas, que usan los mariachis precisamente, que se llama vihuela, y que, bueno, ya aquí ha tomado como una forma más propia, ¿no? Entonces, bueno, adaptamos y adoptamos instrumentos. Pero, ¿cuál fue el primer instrumento de cuerda y cómo se llamó? Pues esa es una pregunta complicada. No, en realidad no sabemos cuál haya sido. Tenemos inferencias de instrumentos de cuerda dentro del ámbito árabe. Y bueno, tal vez en algunas partes de China. Pero así como decirte del primer instrumento, pues sí es un poco complicado. Todavía no llegamos a eso. A lo mejor ya después, como avanza la investigación. A lo mejor si nos vamos a nuestro país, a lo que se refiere Francisco, es la famosa concha de armadillo, ¿no? Ah, bueno, la tradición musical mesoamericana o prehispánica, si le quieres llamar así, ya contemplaba, por ejemplo, instrumentos de percusión, como los huehuet o el teponachtli, que eran más bien instrumentos como para música ritual y que se utilizaba ya aquí entre algunos grupos indígenas. Pienso también en algunos alientos de las chirimías, que son como un tipo de flauta larga, o incluso los caracoles, que eran los que utilizaban para cuando se invocaba la guerra, ¿no? O algún conflicto, ¿no? Los ejércitos indígenas contra otros. ¿Y por qué se forma la...? Porque en sí el mariachi es un equipo que está conformado de dos personas a más, ¿no? Pues fíjate que ha habido una discusión acerca de eso, porque dicen, bueno, ¿cuál sería el número ideal para un grupo? Incluso hace poco que se dio la declaratoria de patrimonio mundial al mariachi como tradición inmaterial, hubo una discusión acerca de que si eran cuatro elementos, o si eran más, o si eran menos, y pues eso en realidad varía mucho dependiendo en la región donde se toque, porque también cada región tiene como características muy especiales, lo que te decía de que había mariachis en Jalisco, en Colima, etcétera, ¿no? Que ahora pues hay en distintos lados y cada uno incorpora incluso hasta instrumentos diferentes, ¿no? ¿Y cuál es el origen del mariachi? ¿Cómo se dio? Pues yo pienso que más bien fue paulatino en cuanto a que se da este mestizaje cultural, es decir, que las influencias europeas, las influencias indígenas, por supuesto, y la influencia africana, que también nos llega con todos estos esclavos que vienen, que nos traen de África, pues esa mezcla empezó a cuajar en este tipo de música, ¿no? O sea, el mariachi en realidad hablábamos de tres influencias culturales, la indígena, la europea, española y la africana. Entonces, ¿y cuál sería el género que imparte o está ahí en el mariachi? Pues el mariachi como conjunto lo que hace es adoptar géneros musicales distintos. Por ejemplo, los primeros que la tradición ha registrado son los llamados sones y los jarabes, que son pues muy, digamos, son repertorios que también comparte con otras tradiciones musicales, como el son jarocho o como los huapangos. Entonces hablamos también de sones de mariachi, ¿no? ¿Y cuáles fueron sus diferencias? Pues si hablas de diferencias, tendríamos que revisar
como esta parte que te comentaba anteriormente, ¿no? Que cada región adapta y adopta estas canciones, ¿no? Por ejemplo, hay sones que se tocan en distintas versiones, como por ejemplo el famosísimo son de la negra. Uh-huh. Hay un son de la negra jalisciense, pero pues también hay un son de la negra michoacano. Y aunque pueden decir la misma letra, uh-huh, no necesariamente suenan igual. Y si nos vamos a la historia de la vestimenta del mariachi, ¿de dónde viene su origen? Es una buena pregunta. La vestimenta, fíjate que así como la conocemos hoy, pues data más bien como de principios del siglo XX, cuando el régimen del gobierno, bueno, el gobierno mexicano, decide adoptar esta tradición musical como una tradición musical nacional, y entonces decide que los mariachis se vistan a la usanza del charro. Y que, bueno, ¿qué implica que se vistan de charro? Pues un sombrero, una chaqueta, con un pantalón, con botonaduras, generalmente eran de plata. Ahora pues ya las hacen como de muchas cosas, ¿no? De muchos materiales. Pero bueno, ese era originalmente a partir del siglo XX la vestimenta. Si te vas más atrás, pues en realidad no había una vestimenta que identificara al mariachi, simplemente pues era una música de tinte rural, y entonces quienes la tocaban, que eran campesinos o eran indígenas, pues utilizaban cualquier tipo de ropa, en este caso pues a lo mejor manta, algún zarape como los que tenemos aquí. No había como algo así prototípico, ¿no? Carmen, ¿estás muy callada? Ay, perdón, es que le estaba cediendo bien la palabra a mi compañero. Pero ya que ya por fin tengo la palabra, ¿qué crees que se sienta llevar el nombre de México en cada tonada? Aunque hay, como tú lo acabas de mencionar, hay países que piensan que mariachi es de ellos. ¿Qué crees que se sienta que la mayoría de los países sí sepan que mariachi viene de aquí, de México? Pues bueno, yo no soy propiamente mariachi, pero cuando he entrevistado a mariachis, pues me platican que sus experiencias siempre han sido muy placenteras, ¿no? El hecho de llevar una tradición que nos identifica y que ellos, como representantes del país, pues terminan siendo muy orgullosos de su tradición. De hecho, los mariachis, tú puedes platicar con ellos en Garibaldi y en otros lugares, y ellos sienten muy orgullosos de ser portadores de esa tradición, ¿no? ¿De dónde viene el nombre mariachi? Esa es otra buena pregunta. Poca gente, incluso hay veces que hasta entre los mariachis la desconocen. Inicialmente se tenía la idea de que el mariachi, la palabra, era un vocablo de origen francés. Decían que derivaba de una palabra que se llamaba mariage, o bueno, que se dice mariage, que quiere decir matrimonio. Esta idea ya se ha desmentido por las investigaciones actuales, y ahora sabemos que al menos la palabra es de origen, le llaman yuto-azteca en el ámbito lingüístico, y que probablemente sea de origen coca, de una de los grupos indígenas de Occidente, Guadalajara, bueno, Jalisco, Colima, Nayarit, pero que también es una palabra que tiene muchos significados. Es decir, el mariachi no solo es el grupo musical, sino también es la música por sí misma, pero también el mariachi puede ser la fiesta que genera ese grupo, es decir, lo que ellos llaman fandangos. Entonces el fandango mariachero, o a lo mejor el fandango jarocho, o sea, este entorno de fiesta que la misma música genera, eso también le llamaban mariachi. Pero también hay otros significados. Por ejemplo, mariachi también denominaba a un lugar. Se sabe ahora que había ranchos en la zona de Nayarit que se llamaban así, mariachi, el rancho El Mariachi, o el rancho Mariachi, ¿no? Entonces, pues ese es otro significado de la palabra. También se le denominaba mariachi a un instrumento, es decir, la tabla en donde se paraban a bailar y a zapatear la gente,
es el mariachi tarim. O sea, ya ahora teniendo un poco más de conocimiento acerca del asunto, pues sabemos que mariachi no es solo una cosa, sino varias cosas, pero que están ligadas por la misma, por la música. El mariachi es el único tipo de música que se podría conocer como mexicana. No, de hecho hay algunas otras tradiciones en México musicales que han hecho que también representen a México ante el mundo. Pienso, por ejemplo, en los huapangos, en esto de la zona huasteca, esos sones de Hidalgo, de Tamaulipas, Veracruz, los sones jarochos, por supuesto, esta música del sur, las chilenas, Guerrero, Oaxaca, las jaranas, esta música incluso de banda, de Sinaloa, y la música que nosotros denominamos norteña, que también toda esta zona del norte, Monterrey, Coahuila, Sonora, que también nos representan como país, pero que, pues bueno, han tenido, digamos, menos reflectores que el mariachi, porque el mariachi sí es adoptado por el gobierno mexicano como uno de los baluartes de identidad del país, a diferencia de los otros, por supuesto. Oye, ¿por qué a veces utilizamos el mariachi como para decir a alguien como penoso? Cuando le dices a alguien, no seas mariachi. Pues creo que tiene que ver con la cuestión de ciertos prejuicios, ¿no? Uh-huh. En cuanto a que hay veces que se denostaba al mariachi, no siempre tenía esta imagen como del músico que nos representa como país, sino originalmente eran grupos pues marginados de la sociedad que tocaban estos sones, estos jarabes, que la sociedad en esa época, hablo por ejemplo del siglo XVIII, siglo XIX, pues no los tenía como muy bien vistos, ¿no? Entonces, cuando ya el mariachi salta a esta plataforma, digamos, nacionalista, o sea, que el mariachi se vuelve la música nacional, es cuando creo que se le revalora un poco, y a lo mejor el decirle eres bien mariachi o no seas mariachi, uh-huh, o ese mariachito, pues ya deja de tener un poco esa cosa como despectiva, ¿no? Como de discriminación. Oye, y otro conflicto, ahora que ya todo lo encontramos, el género, uh-huh, lo masculino y lo femenino, como que no es bien visto que diga yo la mariacha, sin embargo ya hay una vista importante de mujeres dentro de lo que es la música de mariachi. Sí, de hecho, pues ya cada vez incrementa el número de grupos de mujeres que, uh-huh, que tocan mariachi, incluso hay también grupos transgénero que tocan mariachi. Cito nada más un ejemplo, en Estados Unidos hay un mariachi que es de transgéneros que se llama el mariachi arcoíris, precisamente, y que pues también representa dignamente la identidad mariachera, ¿no? Y a propósito de ello, ahora que, digo, tradicionalmente el traje de mariachi lo ubicamos como negro, el gris, hay un verde, yo no sé mucho de tonalidades, pero hay un verde como seco, como oliva, creo que es. Pero por ahí que empezaron a salir ya la cuestión de los trajes como azul cielo y uh-huh, amarillo y todo esto. ¿Qué pasa? O cuando vemos en la televisión a los mariachis bailando de esas piezas donde se dan de nachazos en el suelo y moviéndose así medio exóticos, ¿qué pasa con la figura del mariachi en esos casos? Bueno, ha habido algunas controversias en cuanto a eso, porque se hablaba primero que había como cierto purismo a la hora de vestir el traje, ¿no? Se decía que el tradicional podía ser negro, de gala, que ellos le llaman, y que incluso, por ejemplo, los mariachis de Garibaldi siempre, o la mayoría de veces, portan ese color. Pero creo que obedece más a cuestiones comerciales, uh-huh, en cuanto a que el mariachi, al trascender a los medios de comunicación, pues se vuelve ya no una práctica como pues de una comunidad, ¿no? O de un grupo en específico, sino más bien como en un espectáculo. Y entonces el espectáculo lo que te exige es que sea una cosa vistosa. Entonces por eso los colores a lo mejor más brillantes o más, más llamativos, los bordados, los tejidos, las,
esta parte de metálicas de las cadenas y demás, ¿no? Las botonaduras. Entonces, pues yo pienso que es por ahí. Oye, a propósito del atuendo, nos estaban haciendo una pregunta acá de cabina, que ¿cuál es la diferencia entre el traje de charro y el de mariachi? Si hay diferencia. Bueno, claro que el traje de charro tiende a tener más aditamentos, más especificidades, porque habla de una práctica deportiva, en este caso, que es la charrería. La charrería. Entonces, pues implica botas, espuelas, que incluso traigan su riata por acá. O sea, sí, incluso el sombrero con lo que le llaman las pedradas, que es estos dobleces que tienen pliegues en la copa, que responden a una necesidad de la actividad deportiva. Pero ahora los mariachis, por ejemplo, no utilizan generalmente los sombreros, ¿no? O pocas veces utilizan el sombrero. ¿Cuál crees tú que sea la razón por la que deciden que sea el género que nos dé representación a nivel mundial? Digo, porque si lo pensamos, nuestra canción nacional es el jarabe tapatío y es interpretado por mariachi. Y nuestro traje nacional, pues, es el charro y la china, curiosamente, Jalisco y Puebla, ¿no? Pues en realidad se volvieron tradiciones como mezcladas, ¿no? Porque si nos ponemos a hurgar un poco en los orígenes, la china ni era china ni era poblana de inicio. Así es. Y pues el charro tampoco era propiamente un representativo de Jalisco, ¿no? Así es. Entonces, más bien te digo, como se vuelve representativo en cuanto a que el proceso histórico de México, cuando casi finaliza el régimen porfiriano, un funcionario de Jalisco, por supuesto, decide ofrecer en un banquete en Chapultepec un convite con mariachis. Entonces se da una comida para recibir a un funcionario del gobierno de Estados Unidos, Elio Root se llamaba este señor, y entonces para agasajarlo, digamos, en la fiesta, se traen un grupo de mariachis que, bueno, ahora sabemos que eran dos por el número, eran alrededor de 10, 12 personas, y generalmente los mariachis eran de menor número. Entonces, empieza ya el gobierno como a voltear a ver estos grupos, ¿no? Y finalmente, pues, el empujón que se les da oficialmente es con Lázaro Cárdenas, que él es el que invita, por ejemplo, al famosísimo Mariachi Vargas de Tecalitlán a su gira como candidato presidencial. Y cuando ya se vuelve presidente, pues, ellos están en la comida de festejos por el triunfo cardenista. Bien, hablas que el mariachi es un grupo de influencia europea y africana, al igual que los instrumentos. ¿Nosotros sería correcto que nos identificáramos con el mariachi y sentirnos orgullosamente mexicanos? Es que a veces escuchamos, en el extranjero escuchan mariachi, es que es México. Pero realmente, ¿podremos nosotros adoptar el mariachi como una figura realmente de México? Pues yo creo que se fue perdiendo un poco a lo largo del siglo XX esa empatía o esa identificación que como mexicanos teníamos con ese género, porque nos empezaron a bombardear con otros géneros musicales, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la música norteña, que en los años 70 también se vuelve emblemática, y a los últimos años la música de banda, ¿no? Que es la que ahora está como sonando. Creo yo que hoy estamos como retomando otra vez esa identificación, esa empatía con el mariachi. Ayudó mucho el hecho de que la ONU, la UNESCO, en este caso este organismo que procura los patrimonios culturales, diera la declaratoria en 2011 de que fuera el mariachi patrimonio inmaterial de la humanidad. Entonces,
si ya en el extranjero o a nivel internacional pues está volteando a ver al mariachi, pues era justo que nosotros también como mexicanos pues recuperemos un poco eso, ¿no? Lo pregunto porque digo, si tenemos aquí dos partes, el mariachi o música prehispánica, yo creo que la música prehispánica es algo que sí nos identifica como verdaderos mexicanos, comparado con lo del mariachi, porque te preguntaba, hablas de que es una influencia totalmente europea. Pues no totalmente, yo creo que diría que es como mestiza, ¿no? O sea, hablaba acerca de que tiene elementos africanos, como el ritmo, tiene elementos indígenas como la danza, uh-huh, y la parte europea, que podrían ser los instrumentos, ¿no? Entonces, yo creo que no solo la música prehispánica, sino el mariachi como una música mestiza, creo que incluso hasta nos representa aún más, porque ya nosotros no decimos que somos totalmente indígenas, ¿no? O que somos indígenas. Bueno, no al menos en el ámbito urbano, al menos, pero el mariachi sí funciona dentro de ámbitos urbanos y dentro de ámbitos rurales. Entonces creo que en ese sentido sí podría representarnos un poco más como sociedad, como México, país. Bueno, lamentablemente el tiempo está corriendo, estamos llegando al final. Antes de despedirnos, Carmen, ¿algún saludo, algo que quieras mencionar? Pues no, me alegra mucho, yo diría que me alegra mucho saber todo esto, y se me hace algo muy importante haber tenido mucha esta oportunidad. Muchas gracias, y ya. Bueno, Francisco, tú eres el de tercero y quizá te estés despidiendo ya de la secundaria con este programa. ¿Algo que quieras decir? Nada más que agregar un poco de historia de lo de México, llevar un poco de conocimiento de lo que comúnmente se conoce en los tradicionales festivales de 20 de noviembre y todo eso. 16 de septiembre, saber un poquito más de nuestra historia. Carlos, ¿algún mensaje para los jóvenes? ¿Qué les dirías de que aprendamos a disfrutar lo que es la música del mariachi, no únicamente lo que nos llega del extranjero? Pues sí, el tratar de acercarse, no digo finalmente hablo de mariachi, pero sí acercarnos a muchas otras tradiciones, ¿no? Claro. No solo al mariachi. Yo, bueno, la invitación sería que fuera al mariachi, por supuesto, claro, pero sí que no nos limitemos a un solo género musical, ¿no? Sino podamos explorar todos pues otras tradiciones musicales, ¿no? A los chicos que seguramente les gustará el ska o el reggae, y que incluso el mariachi también ha compartido estas hibridaciones musicales. Yo he escuchado temas de ska con mariachi, temas de rock con mariachi. Yo creo que será una buena oportunidad para acercarse, ¿no? Okay. Bueno, pues no se pierdan los programas Escudriñando la Historia con el maestro Alejandro Sevilla, Jugando en Español con un servidor la próxima semana, Art de Gess también la próxima semana, que les tenemos por ahí alguna sorpresa. Érase una voz, dramatizaciones de radio con los voces de alumnos de secundaria. Y pues por mi parte, muchas gracias, maestro, nos despedimos. Sí, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Fue un tema muy importante e interesante. Esto es Historias en Nuestra Voz, una producción de Gess Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6. Hasta pronto. Hasta pronto.